El líder supremo de Irán responde con cautela al último ataque israelí. El ayatolá iraní Ali Khamenei no pidió represalias tras el ataque de Israel a su país, sino que dijo que el atentado no debe exagerarse, pero tampoco restarse importancia, y pidió a los iraníes que decidan cómo responder en beneficio de la nación y el pueblo. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, también habló sobre el ataque en el funeral de un soldado israelí el domingo y dijo que el atentado había logrado todos sus objetivos. El ataque del sábado dañó las instalaciones de una base militar secreta al sureste de la capital iraní.